del ashram de Riudoms, en Tarragona. Y si miramos alrededor de nosotros la vida, nos daremos cuenta de que toda vida se da para que la vida continúe. Un árbol da naranjas para que otros nos las comamos, una vaca da leche para que otros se la beban, un bailarín baila para que otros le admiren. Toda vida se está dando para que la vida continúe. Toda vida sirve a la vida. Y aprender a servir es una de las cosas más importantes que hay en el camino espiritual. Servir al otro. Hay muchas maneras de servir al otro. Pero lo importante es aprender a hacer un servicio sin que la mano derecha se entere de lo que hace la mano izquierda. Servir sin buscar una satisfacción personal de ningún tipo, sino servir como entrega al otro. 3 de mayo. Servir es un arte. No pudiendo discernir con luz suficiente, el servicio a otro se nos muestra como un camino de entrega espiritual. Esto lo han enseñado todos los grandes maestros y encarnaciones que esta tierra nuestra ha tenido. Cuando sirves a la humanidad, lo que sucede es que te sirves a ti mismo. Este servicio, o el deseo de servir que existe en tu interior, no está siendo objetivado para ganancia personal o para adular al ego. ¿Cuál es la motivación? ¿Se sirve por el engrandecimiento de uno mismo? ¿O es la expresión del ego? Deben ponerme en un pedestal porque estoy haciendo esto. Esta clase de servicio no tiene valor para la persona. Y verás siempre que las personas que tratan de servir a otros de esta manera tienen sufrimientos y desequilibrios de todo género. La razón es que no están pensando en los otros, sino en sí mismos. Esta clase de servicio no es humildad, es vanidad. Cuando las personas fracasan en el servir, es porque el servicio no es algo natural en ellas. Debido a valores kármicos, pensamientos erróneos o acciones equivocadas, se han olvidado del arte de servir. El servicio no tiene ninguna mecánica. Se le debe dejar fluir. Si aplicamos un mecanismo o un modelo, servir se transforma en una carga y deja de ser servicio, porque servir es un arte. Toda ofrenda es un arte. Y hoy la práctica va a ser hacer algún servicio por el otro. Hacer algún servicio por el otro sin esperar nada a cambio, sin querer recibir nada a cambio, simplemente por echar una mano al otro. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, o puede ser una organización como la nuestra. Nosotros, nuestra organización, que lleva 40 y pico años enseñando meditación, debido al COVID, que hemos tenido que estar casi 3 años cerrados en nuestros cursos al público, y debido a otras circunstancias lo estamos pasando muy mal. Así que si queréis hacernos alguna donación, os lo agradecemos y produce un beneficio fiscal. Así que bueno, podéis hacer un servicio al otro también haciéndonos una pequeña donación, pero podéis hacer un servicio al otro haciendo cualquier cosa por el otro que esté a tu alrededor, sin buscar nada a cambio. Y si lo podéis hacer sin que la otra persona se entere y sin publicitarlo por ahí que lo estás haciendo, es decir, de tal manera que sea un acto privado e íntimo tuyo, te sentará mucho mejor. Así pues que hoy, recordarlo, es solamente un día, mañana será otro día y mañana será otra práctica. Y que paséis un muy bonito día. Namaste.